Bueno, ¿qué tal? Buenas. Aquí el amigo Usero, el amigo Payán. Vamos a ver, vamos a hablar de Arrow y de Ciel. Sí. Vamos a jugar una baza, que no sé si estamos de acuerdo los dos. Nunca nos ponemos de acuerdo a la hora de estas cosas. Eso espero. Y de esa manera sí, nosotros mismos nos sorprendemos. A mí, el final de temporada de Ciel, son las dos grandes series de superhéroes que hay ahora mismo. El final de temporada de Ciel me ha parecido como 40 veces superior al final de temporada de Arrow. Con lo cual ya asumo que muchos de ustedes que son fanáticos de Arrow me van a poner a parir. No pasa nada. Yo tengo que decir que la primera mitad de la primera temporada de la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. me pareció una castaña y me parece una castaña. Y a partir del capítulo 10 la serie remonta y me ha parecido muy interesante y muy unida al tema Capitán América. Al mundo Vengadores y al tono Vengadores. Entonces a partir del capítulo 10 hasta el final la serie, la primera temporada me ha parecido perfecta. Perfecta lo que puede dar de sí una serie de televisión, muy Marvel, muy, ya digo, mundo Vengadores. Sin embargo, Arrow, pues me ha parecido que mareaba mucho la perdiz. Yo no sé si tú estás de acuerdo o no. Pues mira, por una vez, y sin que sirva de precedente, tomen nota, vamos a estar de acuerdo. Creo que Arrow empezó la temporada muy fuerte la segunda temporada, dándole un baño tremendo a Ciel, DC vapuleando a Marvel por completo en este, en este caso. Pero que, sobre todo en capítulos como el de Moscú y cosas similares, que era donde la serie había subido más. Sí, no. Summerglow. A mí Arrow en toda la temporada me ha convencido, pero bueno. Summerglow. Y que luego, a partir de... Summerglow está más al final que al principio, pero no pasa el nada. Capítulo de Moscú, que es donde está la clave. Sí, pero después no aparece. Es claro, algo típico es de Arrow. Es decir, Summerglow, Moscú, perfecto, sigue por ahí, tío. No. En el siguiente ya no está. Ese es el problema. Que cuando la serie ha llegado a un punto en el que tenía que dar el subidón para el final y parecía que iba a darlo con el capítulo 17, si no recuerdo mal, que era el de Deathstroke, que era el que yo para mí, o el 17 o 18, no recuerdo bien, para mí era el mejor capítulo que había visto de Arrow en toda la serie. Es decir, esto es lo que tiene que ser Arrow, y a partir de ahí ha sido un baile hacia abajo, a perder fuelle. A ver, en Arrow tienen el escuadrón suicida y no lo usan. No lo usan, no saben usarlo. Tiene el escuadrón suicida. Cualquier comiquero sabe que eso es de lo mejorcito de DC. Y no lo saben usar. De hecho, lo tienen en el capítulo final. Lo volvemos, pero no lo aprovechan. Pero capítulo final de Arrow. Escuadrón suicida. Estos tíos, tal. Pum, se acabó. Una escena, dos escenas. Vestidos de amarillo. Amarillo plátano. Sí. Tremendo. O sea, el descalabro, el desgaste, el desperdicio que tienen en esta serie de María Gil. De personajes... Increíble. Tienen su propio Nick Furia. Y no lo han Su propio Ciel. Sí, sí, sí. Y nada, y nada, y no lo utilizan. Lo único que hay es el chaval este luciendo bíceps y ligando con nenas. Que por cierto, esa es otra. Capítulos, bueno, este no liga ni con su ballesta. Los capítulos finales son, sinceramente, muy, muy, muy manipuladores. El escuadrón suicida. Así es que yo cada vez que lo veo como comiquero... Viendo cómic de la DC me pongo mal. Eso era Moscú. Sí, Moscú, pero después de Moscú. Pero después de Moscú, sí, lo sé, nada. Nada. Es el problema, que no han sabido desarrollarlo. Un seguidor de la serie. Y la presentación de Barry Allen, que estuvo genial al principio y luego no ha habido... Barry Allen, Flash. Claro, para darle su propio piloto. Y hay que tener en cuenta que a mí Arrow me gusta. Y me gusta un montón. Y no olvidemos a la gente, recordaré que la han podido seguir todo el año en Calle 13. Y que el año que viene seguirán viéndola en Calle 13. Que la ha emitido casi a la vez que en España. O sea que eso, prácticamente simultáneo. Eso es un logro y es algo de agradecer para luchar contra la piratería y demás. Que la gente ha podido verla en nuestro país enseguida. Y a mí Arrow me gusta. Y el capítulo final tiene cosas que me han gustado un montón. Pero cosas que no me han gustado nada. Cosas que cada vez la serie acentúa más el pulso en cosas que en esta señorita. ¿Por qué Laurel llora tanto? ¿Y por qué pone carita de pena? ¿Y por qué los mejores capítulos son cuando no aparece ella? ¿O cuando casi no aparece ella? ¿Por qué tiene que llorar tanto esa mujer? ¿Y salir tanto dando la brasa? ¿Y que si alcoholismo y tal? Si la clave está entre estos dos. No entre si se va con Laurel o se va con Felicity. La clave está en eso. Y no en los flashbacks. Esta era la clave. Si encontraron una tía cojonuda para hacer un papel cojonudo... ¿Por qué hacer lo que han hecho con él? Bueno, y otra cosa que también hay que valorar, vamos a ver. Nosotros estamos comparando entre dos series que en definitiva estamos haciendo trucos que son completamente distintos. Sí, por supuesto. Porque el mundo Marvel y el mundo DC no tienen nada que ver uno con otro. Pero
principalmente lo que planteamos, yo lo que le planteo a Arrow es que hay una cosa, aparte de todo lo que tiene de Culebrón y tal, hay una cosa que a mí me convence menos, que son los flashbacks. Sí, 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 eso estoy de todo. Los flashbacks creo que frenan la acción. De hecho, es uno de los grandes problemas de la serie. Es uno de los temas, el día que quitan los flashbacks y tal. ¿Qué le pasa a Arrow? Pues Arrow tiene todos los mimbres para hacer una tercera temporada muy buena. Arrow tiene todos los mimbres para haber hecho una segunda temporada que es mucho mejor que la primera. Bastante mejor que la primera. Y lo único que ocurre es que están creando un universo que quisiéramos verlo. Sí, y que no lo aprovechen. Ese universo que, dejen de añadir cosas y que aprovechen las que ya han planteado. Claro, tiene. Si es que han creado el Escuadrón Suicida. Es el Escuadrón Suicida. Pues no lo hagas aparecer una vez y luego te lo quites de encima. Utilízalo, aprovechalo. Están cayendo en uno de los errores de Smallville, que es el monstruo de la semana, el monstruo de la semana, el monstruo de la semana. Un día, y otro día, y otro día. Y así no funciona. Tienes que, si tienes esto, la cazadora. Si has metido a la cazadora, no la uses solo en un capítulo. No dicen que quieren darle una serie de televisión. Aprovechala, utilízala, métela más en más capítulos. Juega con eso, no tienes que crear el malo de la semana siguiente. Si puedes jugar con una continuidad, que es lo que Marvel... Lo de Agente de S.H.I.E.L.D. ha corregido. El problema de Agente de S.H.I.E.L.D. es que la primera mitad de temporada, los primeros 10-11 capítulos, jugaban al malo de la semana. Esta semana tenemos a tal malo, esta semana tenemos a tal malo, esta semana tenemos a... Y así no funciona. Cuando la serie ha apostado directamente por la continuidad, que es a partir de que uno de los personajes sale gravemente herido y hay que ir a buscar una cura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya es continuidad. Y a partir de ahí... Han aprovechado Bill Paxton. Y otra cosa, vamos a ver, vamos a ser serios. Arrow no puede salir llorando. Sí, eso también. Arrow no puede salir llorando. Llora mucho. Tío. Y sí, él ha aprovechado eso. Ese seguir adelante, esa continuidad, esas tramas de conspiración continua, ese hacer aparecer a los personajes, esa unión. Si no han visto Capitán América 2, y pueden evitar ver los últimos capítulos de Agente de S.H.I.E.L.D. hasta que vean Capitán América 2, mejor. Pues si no, le van a reventar. Bueno, hay un destripe total, eso sí. Hay que decirlo. Es un lógico, spoiler detrás de otro. Pero es lógico. Y hay que ver primero Capitán América, el Soldado de Invierno, sí. Después ver esta. Pero con todo y con eso, lo que han hecho en esta serie de conseguir remontar algo que estaba perdido, porque estaba completamente perdido en los 9 primeros capítulos, no sabían a dónde iban. Pues resulta que en la segunda, a partir del capítulo número 10, estos tíos se enfocan, se organizan y plantean una trama que tiene su propia personalidad, que era uno de los achaques que le pegábamos. Sí, sí, sí. Porque decíamos, bueno, esto está hecho en Alias, está hecho en Nikita... Aprovechar al personaje de Saffron Barro. Claro. Aprovechar a Bill Paxton. Que al final Bill Paxton se ha convertido en una de las claves de la serie durante 6, 7, 8 capítulos al final de la temporada. Sensacional, además, en un papel que a él le debió encantar. Aprovechar a la chica esta, la mulatita del traje de flores, del vestido de flores. Aprovechar todas esas claves y los giros y sorpresas de guión ha sido lo que ha dado, y un montón de acción para ser una serie de este tipo, las tiranteces, las relaciones entre los personajes que ya existían. Y de repente coger un personaje, que no diremos cuál, y darle la vuelta completamente. Es decir, con un par de narices. Sí, sí, sí. Y en todo momento le doy la vuelta a un personaje. ¿Y sabes lo que yo estaba esperando en todo momento? Que en algún momento me saliera y me dijeran que no, que era broma, que estaba ahí colocado. Y pero no. En los últimos. Exacto, que no se bajan los pantalones. No se bajan los pantalones. Y en los últimos 10 capítulos hacen dos cosas esenciales. La primera, los geeks estos, los pringadillos y tal, les van metiendo un poquito de caña para que se pongan en condiciones. Y segundo, este tío, que es genial. Lo tenía tontolinado en los primeros 9 capítulos. Y de repente, pero a partir del capítulo 10 dices, ha vuelto el tipo de los Vengadores. Sí, sí, es sí. Decir, ahora me explico por qué el agente Coulson era tan esencial en la mitología de los Vengadores. Sí. Y hay una frase, que no diré de quién para no destripar spoiler, pero hay una frase esencial de un personaje principal del mundo Vengadores en el último capítulo de S.H.I.E.L.D. donde explica por qué Coulson es tan importante. Es tan importante. Que eso ha tenido mucho que ver en la aparición... al final, lo que pedíamos, hubo un capítulo al principio de la temporada que estaba ambientado en Sevilla, una Sevilla aquí sin manga por hombro, que era con Asgard, con el rollo Asgard, que hacía Peter McNichol de Asgardiano. No, y nosotros, para relacionarlo con Thor, el mundo oscuro. Y resulta, que lo han relacionado mucho mejor con otro personaje de la mitología de Thor. Que un personaje de verdad de la mitología del Thor, no que me digan, este es Asgardiano. No, hombre, no. Un personaje de las pelis de Thor. Este puede ser Asgardiano. Claro, yo si puede ser kriptoniano, ya que nos ponemos, este es kriptoniano. Si tú utilizas la mitología de las películas de Thor, lo bueno que tienes es que hay un montonazo de actores que se han criado en televisión y que son de televisión.
entre los Ray Stevenson, Zachary Levi, Jamie Alexander, úsalos. Yo de todas formas, por resumir todo esto que hemos estado comentando, yo pediría, yo creo que Arrow está tiene, creo que Arrow tiene un potencial, sí, porque es una chica atractiva, sí. Y no es guapilla. Exacto. Si te ponen la típica rubilla pasear el bikini por la playa, aburrido. Pero esta tipa no, vamos a ver. Con Arrow, Arrow tiene un potencial tremendo. Sí. Arrow va a despegar en una temporada de un momento a otro. Lo único que ocurre es que ellos tienen que ser conscientes de que lo que están haciendo es un producto de evasión, de superhéroes, de acción, etc. Y que, evidentemente, el tipo es un sex symbol. Pero que eso ya lo tienen. Eso ya está ganado. Eso ya se lo han ganado las dos primeras temporadas. Desarrollen ahora el mundo DC. Desarrollen ahora. Y sí que creo una cosa. Si se pusieran a tono, no sería disparatado pensar que el mejor Arrow para la película de la Liga de la Justicia es este. Sí, sí, sí. Pero hay que hacer... Pero tienen que hacer el esfuerzo de decir, vamos a asumir nuestra personalidad. Que me perdonen las millones de fans en todo el mundo, pero hay que, para que Arrow termine de despegar, hay que dejar de preocuparse de los lloriqueos de si Arrow y Felicity, que si Oliver y Laurel, que si Oliver y su prima, la de Cuenca. ¡No! No, Felicity es un personaje que empezó genial y ahora solo se dedica a ser el Pepito Grillo, coñón, detrás del tío. No hagas eso, que eso está mal, eso está... Vete a Cuenca, que soy Arrow, tía, no me des la brasa. Que es Arrow, que no puede estar pendiente de que la otra le llore en el hombro cada 5 minutos. Ese es el personaje femenino. Pregúntense ustedes, y la ¿por qué? Pregúntense, ¿por qué gusta tanto el Caballero Oscuro? Les voy a dar un motivo. Porque el Caballero Oscuro tiene dudas, pero no duda. Bruce Wayne tiene dudas, muchas, y eso lo hace más interesante, pero no duda. A la hora de llevarlo a cabo. No me pongan a Arrow llorando y intentando decidir con qué nena se quiere ir. De verdad, que no va por ahí. Que es que no encaja con el personaje, es que tienen al personaje. Aprovechenlo. Es decir, es la típica serie, yo me siento a ver y le digo, qué bueno. Y digo, uff, qué bueno, uff, qué bueno, uff, qué bueno, rusa, uf, para arriba, y pim, pam, pim, pam. Y digo, joder, sí. Qué lástima, El Escuadrón Suicida, va. Sí. Y el Escuadrón Suicida sale y se va. No cometan el mismo error que Smallville. Hay que dar un avance. Este personaje, que he oído muchas veces y he leído por ahí, que no interesa, que si tal... Es el comisario Gordon de la serie. No puedes ventilarte ese personaje. Ese personaje es clave. Porque he leído a mucha gente que ojalá lo quiten de en medio, que no interesa. Ese tío es el hermano sangre. No puede salirme el hermano sangre llorando ante Deathstroke, por muy temprano que se levante Deathstroke, que es el hermano sangre, por el amor de Dios. Que todos los que hemos leído Los Nuevos Titanes sabemos quién es el hermano sangre y lo que tiene que hacer el hermano sangre. Amon, no me jorobes. Ahora, yo entiendo que quieren vendérselo a un tal, y si lo hacemos desde un punto de vista más objetivo, de verdad, dejen de hacer flashbacks. Van a seguir con ellos. Sí. Porque el final de la temporada induce a que van a seguir que además con Waller, van a seguir con los flashbacks. Pero que es un además espero que cambien los flashbacks, por lo menos, porque el problema es que la isla, que no... la isla ya la hemos visto por todos lados. Esta mujer ya han anunciado quién va a ser. No puedes meterme al personaje de la hermana, y que sea 100.000 veces más interesante que ella. Porque al final, cuando llegue la hora de que ella sea quien tiene que ser, no me va a interesar. Si todo el mundo lo dice, que es que no hay forma, cada vez que sales para llorar y para rollito dramático de melodrama barato, de soap opera, de telenovela, no con una enjundia. Tiene más miga este personaje. Este personaje es muy bueno. Tiene más miga este personaje. Este otro personaje. Y el de Roy tiene mucha más miga. Y bueno, no digo nada. Hay una aparición que tampoco diremos, por si alguien ha visto el último capítulo, el spoiler. Sí. No haremos spoiler, pero sí. Hay una aparición en los dos últimos capítulos que dices. Y. ¿Por qué no sale más? Antes. ¿Por qué no sale más? ¿Por qué no está? Porque ahí está la clave. Este personaje es genial. El nos de la tienen, hermana es genial. Los tienen todos, pero creemos, o por lo menos yo creo, sí, yo que tienen que manejar. Hay que darle, hay que dar el salto definitivo que le falta a Rook. Yo diría que tienen todo el tablero. O sea, si estuviéramos jugando al ajedrez, diríamos que no han perdido ni un peón. Tienen todas las piezas. Pero tienen que manejarla mejor. Tienen que, no saben cuál es su siguiente movimiento. No. Exacto. Han hecho todavía el avance definitivo. Da la sensación como de que van improvisando. Sí, o para adelante y para atrás. Sí. Dan un pasito para adelante y otro para atrás. Mm. Este personaje... También. Es brutal. Aprovechenlo. No, que esta chica firmó para más capítulos porque solo ha aparecido en dos. No puede ser. Hay que darle un poco más de miga. Un poco más de chicha. Un poco más de esto. Esto no interesa. Esta señora haciendo Esta señora y trajos.
Esta tipa aparece poco, pero este señor haciendo comidas. No. Su niña ahí, la cocina. El final de ese personaje en la temporada, posiblemente lo de lo mejor del final de la temporada. El final de este personaje en la temporada, los dos últimos capítulos, no solamente el momento final que tiene, sino el final, lo que tiene ese personaje y cómo reacciona y lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. De todas formas, vuelvo a decir lo mismo. Esto es otro flashback. Sí. Son adictos al flashback. Sí. Y eso da una personalidad dudosa desde el punto de vista narrativo en el sentido siguiente. Da la sensación de que no estás muy seguro de lo que estás contando en el presente y, el penúltimo, y acudes como mimbre, como sujeción, como muleta a lo que pasó antes. Da una sensación de inseguridad. Y hay que recordar que el penúltimo capítulo de Ciel también es un flashback. Pero es un flashback bien organizado. Claro. Primero porque solo es uno, no son 200. No son dos cagas. Y aparte, miren, no nos olvidemos. Esto ya lo tiene, la mejor para las fans. Esto ya está. Si es no fácil, hace falta. Háganlo. Si no nos molesta, no. Que lo hagan en todos los capítulos. Y además, si nosotros tenemos para las córneas todo el disfrute del mundo también. Ahora, piensen, el mejor uso de flashback que ha habido en televisión, y yo creo que incluso en cine, está en True Detective. Sí. Y si no lo van a usar así, no lo usen. El flashback es un lastre. Si nosotros tenemos esto ya está, no pasa nada. A mí me ponen a la niña, los otros dos ahí. Ahí pues está, no pasa que nada. Que cada uno mire lo que le dé la gana, no pasa pero nada. Pero no me pongan a Felicity con carita de todo el rato de que parece que está oyendo es algo raro debajo de la nariz. Es un personaje desperdiciado. Quierense, si quieren, por favor, conviértala en oráculo de una vez. En oráculo. Y vean oráculo en los cómics y dense cuenta que no llora. Si quieren hacer como un personaje similar a oráculo, que la hagan oráculo, pero que no la hagan eso. Que se despeguen un poquito del culebrón. Sí, tienen que separarse un poquito del culebrón. Ese rollito de todo babeando y tal. No, no. Si la clave está ahí, si la tienen, hay que aprovecharla. Es dar el paso adelante. Lo que le echábamos en cara a Ciel, que no aprovechaba todos los recursos que tenía a su disposición, y al final han dicho, espera, que es que lo teníamos preparado, que esto es Ciel, y hemos dicho, ostras, cuidado que esto interesa un montón. Pues hay que hacer lo mismo con Arrow. Si tienes ahí la posibilidad, lo tienes ahí. Pues da el paso adelante. Que además yo creo que esto de Arrow está, y por eso creo que la serie tiene potencial y que en algún momento va a dar el pepinazo. Y es que Arrow en el fondo va a tener que convertirse en algo respecto a la película de Batman y Superman la película de la Liga de la Justicia. Sí. Es decir, va a tener que tener un protagonismo. Por supuesto que yo apuesto que va a tener varias temporadas, tiene un recorrido largo, y que en algún momento de su desarrollo se va a convertir en algo... de alguna manera relacionado con los largometrajes de DC. Summer Glau, hay que aprovecharla. Summer Glau, el final de Summer Glau, es necesario sacarlo antes. ¿Por qué el último capítulo de Arrow está tan bien y pasan tantas cosas? ¿No podíais haber distribuido eso entre más capítulos? Pasan tantas cosas, algunas que sobran y otras que explican. Pero no me pongan a la gente en la cocina haciendo comidas, y eso no es interesante. No, 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 porque además se me ha ocurrido estos personajes, como en los cómics, que es pesadilla en la cocina, desarrollan sus relaciones a través de cuando entrenan, cuando tienen un enfrentamiento, cuando tienen una discusión en la corporación Queen, que no han terminado de aprovechar. Planteaban una idea en el capítulo 17 y 18 de lo que pasaba con la con Queen Consolidated, que se ha perdido. Te hacen un par de menciones en el último capítulo, pero se ha perdido. Si te habían planteado toda una trama interesantísima de lo que podía pasar ahí, para enseñarme un flashback con el submarinito y el barco, y hombre, no. El flashback sobra, pero bueno. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repaso a las dos series. Sí. Las dos son igual de interesantes, las dos tienen muchísimo potencial. A mí te gustan las dos, yo sigo las dos, y el hecho de que las siga también de alguna manera implica que tengo cierto interés por lo que está pasando en Arrow, pero quiero que pasen otras cosas en Arrow. Claro, el asunto es que cuando empezó el año me interesaba más Arrow que Agentes de S.H.I.E.L.D., y había capítulos de Agentes de S.H.I.E.L.D. que nos costaba ver un montón, y según he ido avanzando la temporada, se me ha hecho más pesado, cada vez más difícil de ver Arrow y cada vez más interesante S.H.I.E.L.D. A ver, hay que ser sincero, yo interrumpí a Agentes de S.H.I.E.L.D. durante un tiempo. Estuve una semana sin verla porque me aburría hasta el capítulo 9, y sin embargo Arrow no he dejado de verla. No. Porque creo que a la larga, incluso puede que Arrow tenga más potencial por supuesto, que Agentes de S.H.I.E.L.D. Porque Arrow tiene un personaje icónico, como que Agentes de S.H.I.E.L.D. no lo tiene. Que lo usen bien. Bueno, pues lo dejamos aquí hasta la semana que viene, ¿no? Nos vemos la próxima. Hala, hasta luego. Hasta luego. Empezó la temporada muy, muy, muy fuerte la segunda temporada, dándole un baño tremendo a S.H.I.E.L.D., DC vapuleando a Marvel por completo en este, en este caso, pero que, sobre todo en capítulos como el de Moscú y cosas similares, que era donde la serie había subido más, Summer Glau. A mí Arrow en toda la temporada me ha convencido, pero bueno. Summer Glau.
Y que luego, a partir del capítulo... está más al final. El final de temporada de Shield me ha parecido como 40 veces superior al final de temporada de Arrow, con lo cual ya asumo que muchos de ustedes que son fanáticos de Arrow me van a poner a parir. No pasa nada. Yo tengo que decir que la primera mitad de la primera temporada de la serie Agentes de Shield me pareció una castaña y me parece una castaña. Y a partir del capítulo 10, la serie remonta y me ha parecido muy interesante y muy... unida al tema que había al principio, pero no pasa. El capítulo de Moscú, que es donde está la clave. Sí, pero después no aparece, es claro, algo típico es de Arrow, es decir, Summer Glau en Moscú, perfecto, sigue por ahí, tío. No. En el siguiente ya no está. Ese es el problema, que cuando la serie ha llegado a un punto en el que tenía que dar el subidón para el final, y parecía que iba a darlo con el capítulo 17, si no recuerdo mal, que era el de Deathstroke, que era el que yo para mí, o el 17... Capitán América, al mundo Vengadores y al tono Vengadores. Entonces, a partir del capítulo 10 hasta el final, la serie, la primera temporada, me ha parecido perfecta. Perfecta, lo que puede dar de sí una serie de televisión, muy Marvel, muy, ya digo, mundo Vengadores. Sin embargo, Arrow, pues me ha parecido que mareaba mucho la perdiz. Yo no sé si tú estás de acuerdo o no. Pues mira, por una vez, y sin que sirva de precedente, tomen nota, vamos a estar de acuerdo. Creo que Arrow... Bueno, ¿qué tal? Buenas. Aquí el amigo Usero, el amigo Payán... vamos a ver, vamos a hablar de Arrow y de Shield. Sí. Vamos a jugar una baza, que no sé si estamos de acuerdo los dos. Nunca nos ponemos de acuerdo a la hora de estas cosas. Eso espero. Y de esa manera sí, nosotros mismos nos sorprendemos. A mí, el final de temporada de Shield, son las dos grandes series de superhéroes que hay ahora mismo.